Bueno. Es que mirad lo que traemos. Mirad esta joya. Hombre, ¡qué bonito el decorado! ¿Te ha gustado? ¿Cómo le ha quedado a Jorge León el decorado? ¡Qué precioso! ¿No? Sí, perdón. ¡Qué bonito le ha quedado! Te hago una residencia, no, una reverencia. Madrina. No, una residencia también me puedes hacer. Oye, hoy no comparto el madrinazgo. Claro que no, sí. No, oye, hoy no. tú sola. Digo, a ver si va a estar Marta Nieto detrás de la cortina. No. Es que ayer me enratoné un poco, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Vamos a ver. Era es que broma. Candela ha sido nuestra madrina. Hicimos una presentación esta semana en la que Candela, en una bermutería, nos estuvo... Bueno, fue maravilloso. Lo pasamos bomba. Ellas tomaron realmente vermú, nosotras Coca-Cola, y además... pues nos has bendecido, cosa que es maravillosa. Te agradecemos muchísimo que vengas a traernos esa presencia monumental que ha sido también, creemos, la serie Hierro para ti. Creemos que ha emergido una nueva mujer que nos representa, Hierro, que es Candela Peña. ¿Y por Hierro? Te lo digo, sí, esta serie yo creo que ha sido has parido un personaje que conecta con todas las mujeres españolas. Sí. Bueno, yo quiero decir una cosa. Esto es de Pepe Coira, el personaje. Pero lo que sí es cierto que yo le quiero contar a los que escriben, a los que dirigen y a los que producen, que hay veces que los personajes se escriben, pero... O sea, yo me puedo pasar toda la vida haciendo de cajeras del Corte Inglés. Lo que me separa de otra actriz es la cajera que yo escojo para hacer. Entonces, quiero decir, que valoren a la persona que han tenido para hacer la jueza. Totalmente. Es que yo he aprendido muchísimo de Movistar, pero también Movistar ha aprendido conmigo algo precioso, que es que hay que estar para las buenas y para las malas. Qué bonito. Ole. Es un titular detrás de un titular detrás de un titular. Pero que lo escuchen. Sí, lo van a escuchar. Que lo escuchen, que hay que estar para lo bueno y para lo malo. Porque para esto lo bueno... la golosonería y la venta y tal, pues ahora todo el mundo es hay cande, pero hay cande hubo un momento que estuvo su poquito de la ruina y gritó como falete, SOS. Pero SOS, aquí está, segunda temporada de Hierro, que está a punto de acabar, con una escena final en la que no vamos a desvelar mucho para que la disfruten bien en sus casas, pero jo, es que es un momento maravilloso. Que no la he visto, gorda. No la he visto, claro, bueno, pero te acuerdas. Es que yo soy como el jefe, que el jefe luego me he enterado que sí que las ve, pero dice, no, hay que tal y las ve, y yo no, yo estoy como el público, esa escena no la he visto. O sea, que vas uno a uno. Con un antidisturbio, sí. Con Raúl, que es que me muero. Es lo mejor que me ha pasado en esta temporada, junto con Aina Clotet. Raúl Prieto, porque no puedo desvelar la escena, no. Pero en la escena pasa un tomatón gordo y yo le dije, Ra, ¿tú esto te ha pasado alguna vez en la vida? Y me dice, no, digo, a mí tampoco, digo, no imitemos a las películas americanas o a las series americanas, hagamos a ver qué nos pasa. Y nos pasó y oímos rock and roll, sí. Bueno, este año pasado ha sido un super año para ti. O sea, ha sido, chica, vamos a verlo en este vídeo, es el año de Candela. ¿El 20? Y un aplauso para una actriz sensacional. ¡Es Candela Peña! A sus órdenes, señoría. Sargento Alejandro Morata, Policía Judicial. Candela Montes, jueza del Hierro. Va, por favor. Me baja el tono, señor fiscal. Señoría, quisiéramos agradecerle... Letrado, no empeore las cosas. No tienen nada que agradecerme. Punto. ¿Y el Goya es para...? Candela Peña. Premio Ondas y Candela Peña. Ya estaba el botón nuclear. Exacto. Cambio total. Es usted un imán para las complicaciones. ¿Yo? ¿O usted? Esto te va a traer problemas. Estoy acostumbrada a los problemas. Por suerte. Candela. Sí. ¿Te puedo preguntar una cosa? Por supuesto. ¿Cómo acabaste aquí? Atropellé a un fiscal y me di a la fuga. ¡Por favor, Marisa! ¡Me muero! ¡Me da un infarto! ¿Qué pasa, Candela? O sea, quiero saludar a los de control. Oh. Ya estoy aquí, maricas. ¡Ay! No me burles. ¿Que no hay marido? ¿Que me caso yo sola? Rollo Me Too. Estás de coña. ¿Algo más? Nada más. Ya ve que he sido breve. Bueno, maravilla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
bonito. No me digas que no es el año, de verdad, preséntate a presidenta de los Estados Unidos. No, no, gorda. Oye, le han pedido por redes que te montes un partido político. De verdad. Soy como Revilla. El candelismo. Soy la novia de Revilla. El candelismo. Porque soy un poco eso, como populista, ¿no? No, pero te digo que ahora veo ese vídeo y digo, ¿sabes lo que es eso? Eso es el resultado de que te lo trabajes, del esfuerzo, de tal. O sea, yo que siempre pienso en las niñas de entornos más desfavorecidos, pienso que esto es el resultado de ahora ver una viejuna. Yo empecé con 18, quiero decir, este rollo de golosón ahora no. Yo llevo picando piedra mucho tiempo, que lo sabéis vosotras. Y bueno, esto no es más que el resultado de To Be Continued. Y bueno, y ahora aparece pues esto, que los de Movistar, que son como una plataforma así como pija, que yo pensaba que nunca iban a contar conmigo. Igual que Isabel Coixet, que el día que llamó digo, ¡ay, qué fuerte que no llamen a otras! ¿No? Entonces, pues no, bueno, pues que estoy contentísima. La verdad es que estoy contenta. Pero, vamos, hombre, a ver, pero es que veíamos además la boda de Rosa también, eso, un año esplendoroso. La televisión, ¿qué ha supuesto para ti? En esta carrerón, que a punto de ganar cuarto Goya... tú eres animal, o sea, estamos en que si yo lo llevo a saber antes, Laya, oye, pues no me meto si en esto del cine, que es tan cansino. Bueno, quiero decir, es que, a ver, yo no soy una actriz que lo lea y lo hace, yo soy muy pesada y soy muy de... que es verdad, y que yo soy de que me voy a hacer cursos, quiero decir, yo quiero llegar a ser la actriz que un día soñé ser en ese cine. Entonces veo que la tele, que a mí no me cuesta, gorda. Es que la tele, yo voy allí y no digo nada más que lo nuestro. O sea, es como si me voy a comer un arroz al horno a casa de Pepa. O sea, es que la tele, pues es que a mí no hago nada. Pero si has conectado con un público. Exactamente, el público de la resistencia. Bueno, es público. Hombre, pues me ha levantado el ego, porque yo que he sido toda la vida un truño, que he ligado con cinco en toda mi vida y que ahora la chavalería me manden... pues nabos y cosas por teléfono, pues me hace gracia. Pero qué truño ni qué truño, que está aquí hay diversidad de físico. Y además, oye, todavía bueno, hay diversidad pero, de pero físico. Pero hablo de, cada de, una... de... O sea, la sí. gente no es lo que dice, son sus actos. Ya. Y mis actos han sido con muy pocos. He ya. actuado con muy poca gente. Digo a nivel muchacha. Pero tú, tres Goyas, tú siempre has tenido los pies en la tierra, decías eso, sí, sí, tres Goyas, pero aquí puedes estar en la miseria, un día sí, otro no. Ahora mismo ya habrás superado a Antidisturbios, porque siempre estaba... me ha dicho la Rodri que me miente la Dominga. La Rodri es mentira. La Sorogoyen me ha dicho, a que Domingo te dice que tu serie es la más vista, dice, también me lo dice a mí, digo... No me puedo creer. Pues son unos mentirosos estas gentes. La semana pasada estaba Antidisturbios por delante temporalmente. O sea que, chicos, no me mañana lo digas. Ay, que me encorajo viva, ¿eh? Mañana hay que ver. Pero mañana se acaba. Mañana es la escena. Mañana es la escena, exacto. Mañana es el rock and roll. Que te ha quedado muy realista. A mí lo que me ha gustado. ¿Sí? Muy realista, muy realista. No podemos decir más. Vale. No podemos decir más. Ahora, o sea, tú ahora estás en el top. O sea, ya es... Manta. Estoy en el top manta. Media parte, es que mira, con Laya hicimos una cosa, es que la gente esto no lo entiende, bueno, igual que estos titulares absurdos. O sea, nosotros conversamos eso, ella para su casa rural, sus niñas tal, y yo va a mi casa, el pijama, la ducha, y al día siguiente, pa, dice, ay, la que hemos formado aquí. No soy consciente porque yo, o sea, salgo, yo vengo aquí, hablo con vosotras y ahora me voy otra vez, que tengo que preparar la ensaladilla para mañana, para la jorja de nuestro live de mañana. El salmón. Y el salmón, tengo que sacarlo siempre porque yo los voy a pescar, los salmones. Quiero decir, que yo no me entero mucho de lo que lo parte. Yo lo único que quiero, María, tú lo sabes. Seguir trabajando, pero en lo alto. ¿Y qué, ¿Y qué quieres? No, ¿y qué es lo que yo quiero realmente que te llevo hablando 9 años? Vamos a ello. Puerto y Camino. Exactamente. La serie con Soy la gota malaya. O sea, tienen las plataformas un boquete aquí ya de la gota. Bueno, pues cuenta por si acaso alguien no sabe qué es Puerto y Camino. No, lo que quiero es que la gente sepa que estoy en conversaciones muy avanzadas con una super plataforma. Ay, María, bueno, que va a salir, gorda. Y que acaba muy... saliendo y me hago caca y pero todo. Cuéntanos qué es, no, cuéntanos qué es. Pero qué es lo que quieres contar. ¿Qué lo quieres? A ver, Puerto y Camino, yo lo que quiero es darle a todas las mujeres españolas un mando para poder escoger lo que ellas quieren ver. Y lo que quieren ver es Puerto y Camino. Punto. Es una serie de mujeres que nadie nos tiene que decir cuándo se es vieja, cuándo se folla, cuándo se come, cuándo tú dejas de estar mona o cuándo tú tienes ganas de rizarte el pelo. Por supuesto. Muy bien. ¿A ti de dónde te sale? Porque quiero decir, tú llevas muchos años siendo actriz
y contando con tus personajes, pero ¿cuándo dices, quiero contar esto? ¿En qué momento? Pues es verdad que es hace 9 años, yo me acuerdo perfectamente de ese momento en el Festival de Málaga, que tú dices, puerto y camino. Pero ¿cómo te surge esta historia de decir, tengo que crear yo también? Pues mira, crear, como tantas cosas en mi vida que yo pensaba que no iban a suceder, como esto de la televisión con Hierro y con La Resistencia y tal, yo nunca imaginé que mi cuerpo iba a poder engendrar vida. Entonces me quedé embarazada y yo pensé, ¿qué hago? Y Pilar Castro dijo, vamos a hacer una serie preñada. Y entonces empecé a escribir, vamos, y acabó siendo una fotonovela, que lo tenemos en fotos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, lo tenemos bueno en fotos, pero yo preñada así, con un vestido verde. Pero en realidad creo que las cosas, es una obviedad lo que voy a decir y es una tontada lo que voy a decir, pero hay veces que pasan cuando tienen que pasar. Entonces, en el confinamiento, yo dije a la Dominga, yo me quiero quedar, porque yo pensé que aquello iban a ser una semana. Digo, yo ya he calculado, ¿no?, mi casa, yo puedo quedarme aquí hasta mayo. En Hierro. En Hierro. Y me dijo, bueno, pues la plataforma se hará cargo de la casa. Y como yo vengo de familia pobre, pensé, si esta gente me paga la casa, trabaja, Cande, no estés aquí tirada. Y entonces empecé a escribir. Y aparte, la Dominga me decía cosas que yo pensé, este hombre no sabe hasta qué punto a mí me estimuló. Porque le digo, Domi, que tengo ya el primer capítulo escrito. Y me dijo, es que no dudo que tú te escribas la serie entera. Y pensé, toma ya. Si él no lo duda, yo tampoco. Y pa, 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 y la escribí. Bueno, pues Domingo es Domingo Corral, que es un alto ejecutivo de Movistar. Saludos. A ver, es un alto ejecutivo, es mi amigo, al que quiero, lo tengo que decir, porque por amor a los amigos uno hace cosas y les permite cosas. Entonces yo hubiera estado más bravucona, pero por el amor que le tengo a Domingo, estoy más tranquila. Me ayuda con mi control. Candela, contigo estaría, contigo haríamos un late night y un early morning, porque contigo podemos estar a todas horas del día. Síguenos, por favor, en redes. En redes, por claro, favor, que tenemos redes sociales. Dale, osito, os voy a colgar hoy la fotito del vermú, que lo abrí, las patatitas, la aceituna, fue un sueño la exactamente cajita. Exactamente. Sí. Y por favor, todos tenéis que ver Hierro, acabar la temporada, la segunda sí temporada de Hierro, y ganar Antidisturbios. Por eso, favor, por favor. Perdónanos, Sorogoyen. No, ¿quién perdónanos, Sorogoyen? Si Sorogoyen lo que tiene que hacerme es el capítulo 7 de Puerto y Camino, que bueno, yo quiero que dirija el 7. Nos tenemos que ir, porque es que se quedan las valencianas que tienen una sección de tele, que es... Ay, yo me pues hablar bien de Hierro, y que os han hecho un decorado precioso, Jorge, te ha quedado divi. Yo me voy el brazo, porque si no me caigo.